Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Mi nombre es Carol, para todas esas personitas nuevas por acá. El día de hoy me llegó una cajita súper esperada por mí, que está aquí. Y esta viene de Sugary Cosmetics. Anteriormente he hecho varias reseñas de los productos de Sugary Cosmetics y me han encantado. Pero ahorita tengo el honor de formar parte de su PR list. Así que estoy muy contenta y por supuesto muy agradecida de formar ahora parte de Sugary Cosmetics, porque ustedes saben que personalmente todo lo que he probado me ha gustado. Y como siempre, ustedes saben, no porque ahora forme parte de su PR list quiere decir que no les voy a decir si algo no me gusta. Por supuesto, ustedes saben que yo siempre les hablo con la verdad de cuando algo me gusta y cuando algo no. Yo ya sé que viene en esta caja. Ya saben, estamos en febrero, en el mes del amor y de la amistad, y si no me equivoco, esta debe ser la colección para esta temporada. Así que antes de comenzar, como siempre, les recuerdo que se pueden suscribir al canal Botocito, que está allá abajito, que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Pero ahora sí, sin más que hablar, vamos a comenzar. Y bueno, aquí tenemos la cajita que por cierto me estuvo llegando el día de ayer y no podía esperar a sentarme aquí a grabar esto. Miren, esto viene algo así, como pueden ver. Y tenemos aquí un panfleto que, como pueden ver, dice Sugary Cosmetics. Tenemos sus redes sociales, Sugary Cosmetics, y su página, que es sugarycosmetics.com. Con unos corazoncitos, miren esta hermosura. ¿Saben qué? Algo que yo he visto, y si no me equivoco, la dueña hace su propio packaging y todo eso, y eso me parece súper, hiper increíble. Entonces, bueno, tenemos aquí estas cajitas de corazones. Este que dice BFF. Y son pestañas postizas. Miren qué belleza. Está súper lindo. Y viene por acá con su respectiva pega. Vamos a ver esta otra que dice Sweetheart. Y es rosadito. Ustedes saben que todo lo rosado me encanta. Y también, como pueden ver, son otras pestañas. Muy, muy lindas. Oh, no me había dado cuenta que en la partecita de aquí dice Sugary Cosmetics. Tenemos también por acá. Miren qué bello. Tiene forma de corazoncito. Y esto es para lavar las brochas. Esto me encanta. Aunque casi no lavo mis brochas, aunque debería. Pero esto me encanta porque es buenísimo para colocártelo así en las manos y lavar tus brochitas. Se hace mucho más fácil. Por lo menos tengo uno que ya tengo desde hace mucho tiempo que me estuvieron enviando. Y esa va como en tu zinc. Tiene como unos chuponcitos. Pero siento que al estar limpiando tu brocha se mueve mucho. Entonces este, que te lo puedes meter así, está perfecto para limpiar las brochas. Buenísimo, me encantó. Súper, súper lindo. Y por último tenemos, por supuesto, su paleta. Miren esta belleza. Espectacular. Dice por acá Sugary Heart. Y por acá tenemos, si no me equivoco, hay unos caramelitos que son así. Y dicen varias cosas. Dice Hugging, Be My Babe, His Queen, Moi Love, You and Me, Kiss Me, I Love You, Her King, XOX, Her Queen. Y por acá dice Sugary Cosmetics. Me encanta. Esto es algo que definitivamente les puedo decir. Sugary Cosmetics hace unos empaques muy, muy lindos. Y también me gusta mucho la calidad de sus sombras. Así que ahí está. Lo pueden ver un poco mejor sin el reflejo. En la partecita de atrás, por supuesto, tenemos los ingredientes. Dice Cruelty Free, que esto es reciclable y que lo puedes utilizar hasta 12 meses luego de abrir la cajita. Oh, my God, miren esta belleza al sacarlo de su empaque. Wow, esto está demasiado, demasiado lindo. Y me encanta la forma que tiene, que es un corazoncito. Esto está como para ponerlo hasta de adorno. Está espectacular. Súper, súper lindo. Al abrirlo, esto se ve algo así. Como pueden ver, tenemos aquí las sombras. Y de este otro lado tenemos su espejito. Esto es algo que Sugary Cosmetics, las veces que he probado sus paletas o que lo he comprado, siempre los haces por separado. Y esto es algo que me gusta porque así, de esa manera, puedes utilizar esto como de espejo, ¿me entienden? Como de espejito, mientras vas agarrando la sombra. Está buenísimo, me gusta muchísimo. Esto está bellísimo, me encanta. Y por acá tenemos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
tonalidades. Tonalidades espectaculares, tonalidades muy lindo. También les puedo decir que me gusta mucho, es que si ustedes pueden ver en esta partecita de abajo, tenemos tonalidades cafecitas como para hacer un look más a lo natural. Y en la partecita de arriba tenemos tonalidades más vibrosos para hacer looks más vibrosos. Y en la partecita de abajo tenemos sombras que son con glitter. Ustedes saben que yo no soy muy fan de este tipo de sombras. Nunca me ha gustado. No me pregunten por qué, pero no me gustan para nada. Pero sin embargo, son tonalidades muy muy lindas y la paleta en sí está espectacular. Así que vamos a pasar a hacerle los swatches. Tenemos por acá la tonalidad Love Wing. Ok, ese rosadito. El swatch estuvo más o menos. Tenemos por acá BFF. Seguimos con Mi Amor. True Love. Miren qué bello está ese tono. Kiss Me. Crush. Soulmate. Ese no hizo tan bonito swatch que digamos. Marry Me. Seguimos con Cutie Pie. Wow. Text Me. Oh my god. Miren esa tonalidad amarilla. Espectacular. Seguimos con Hug Me. Hottie. Be Mine. Lover. Say Yes. Y ya por último tenemos Sweetheart, que son las tonalidades con glitter, My Baby y XOX, Soxo. Ahí están, así se ven los swatches de esta paleta. Y bueno, ahí ustedes pudieron ver los swatches. Les voy a ser sincera, honestamente, me lo imaginaba un poquito más vibrosos por alguna razón, pero a la misma vez viéndolos aquí muy bien, por lo menos las tonalidades azulitas y las rosaditas no son tan potentes, se ven como más una tonalidad pastelitos, entonces pues no puedo esperar que sean súper vibrosas como me lo imaginaba, así que ahora sí vamos a pasar a acercar la cámara y vamos a empezar a jugar con esta paleta. Ya con la cámara de cerca vamos entonces a colocarnos prebase. Voy a estar utilizando esta de P. Louis. Esta es la blanquita, no quería esta, pero bueno, esa fue la que agarré. Esta es la cero. Yo quería era la otra, pero fue la que agarré. Pero no importa, no pasa nada. Vamos a difuminarlo bastante bien. Voy a empezar agarrando la tonalidad Mi Amor. Y esa la vamos a enfocar en esta partecita. Yo estoy solamente agarrando el producto y no estoy quitando el exceso. Yo quiero que ustedes vean que no he tenido ni un tipo de fallout. Con la misma brochita, ya por supuesto limpia, vamos a pasar a difuminar esto un poco. Lo voy a difuminar con este tono que se llama Soul Me. Vamos a pasar a difuminar los bordecitos de esta. Me sorprende cómo las sombras no tienen fallout. Eso es algo que me encanta. Y sobre todo cuando, por supuesto, cargo ya la base, no queremos que las sombras tengan fallout. Y ahí ustedes pueden ver, no tiene fallout. Y también pueden notar que no es para nada, pero para nada polvoso. Voy a hacer el cut crease. Como siempre, quitamos el exceso con mucho, mucho cuidado. Si ustedes ven que yo miro a veces a un lado es porque tengo mi pantallita a un lado. Antes lo tenía de frente, pero ahora está de lado. Vamos a utilizar esta tonalidad Sweetheart. Este de escarchita. Que ustedes saben, no soy muy fan, pero por supuesto lo tenemos que probar. Okay, vamos a ver si esto va a ser fácil para mí hacerlo. Lo que quiero hacer es que lo quiero colocar en esta partecita. Es un poquito difícil de colocar. Y esto no era lo que tenía planeado hacerme. Quería hacerme otra cosa, pero es que es muy difícil este tipo de brillantina jugar con él. Hay que tratar de no pegarlo tanto a la línea de pestañas. Voy a colocar el resto del moradito, el otro color, que es My Baby. ¡Pero es difícil! Déjeme agarro otro tipo de brochita. A ver si se me hace más fácil con esta otra brochita. Voy a limpiar un poco esta parte.
Y con un liner de esto voy a estar haciendo una rayita. Y este es de MG Cosmetic y estos se activan con agua. Uno le echa un poco de agua y ellas se activan. Y bueno, así lo voy a estar dejando. Voy a estar haciendo este otro lado. Para la almendra de los ojos voy a estar utilizando este tono y también lo voy a estar colocando sobre el arco de las cejas. Voy a colocar un poquito aquí. Oh my god, un poquito. Miren eso. Wow. Qué pigmentazo tiene. Ahorita lo voy a estar difuminando un poco. Voy a difuminar esto un poquito con otra brochita. Como tiene mucho pigmento, voy a colocar solamente un poquito de lo que sobre en la brochita, sobre el arco de las cejas. Por supuesto, con mucho cuidado, vamos a difuminar. Para la partecita de abajo de los ojos voy a estar colocando nuevamente la tonalidad Mi Amor. Quiero que este sea un look como más a lo rosadito, no tanto a lo azulito. Ya ven que el día del amor y la amistad es más todo como rosadito, rojito, blanquito. Así es como lo quiero. Y bueno, así voy a dejar el look de los ojos. Vamos a pasar entonces a colocarnos pestañas postizas. Déjenme ver cuál me coloco. Yo creo que me voy a colocar este porque siento que este es un poquito más dramático que este. Sí, voy a colocarme este, el que se llama BFF, porque es un poquito más dramático. Y bueno, ahí viene con su pegamento. Vamos a utilizarlo a ver qué tal. Por supuesto, hay que medirlo y cortar el restante. Siempre se corta de atrás, nunca de adelante. Y algo que me gusta de las pestañas es que la partecita de adelante es más cortito y la partecita de atrás es más largo. Entonces así automáticamente tú sabes qué parte es adelante y qué parte es atrás. Voy a cortar otro poquitito más. Le colocamos el pegamento que viene aquí. Lo único malo es que el pegamento sea transparente. Ahí no vamos a poder ver cuando ya esté más o menos sequito. Porque por lo general tú tienes que esperar a que la pega se seque un poco para poder pegártelo bien. Eso es lo único malo. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí un ratito. Mientras esa se seca, vamos a ir enchinando las pestañas y colocarnos rímel en las pestañas de abajo. Ok, ahí ahora sí ya está seca la pega. ¿Ven? Porque cuando está seca la pega puedes pegar las pestañas rápidamente. Ok, se me está despegando. Siento que voy a tener que utilizar mejor el pegamento de House of Lashes. Porque como cargo la brillantina, y eso es lo que les digo, por eso no me gusta mucho estos tipos de sombras y menos colocarlo sobre la almendra de los ojos. En el momento que te colocas pestañas es un fastidio. Así que voy a colocarle mi otra pega de House of Lashes y vamos a pasar a colocárnoslos a ver cómo se ven. Y bueno, así se ven las pestañas. Yo les voy a ser sincera porque siempre lo he sido con ustedes y creo que eso es lo que a ustedes más les gusta de ver mis videos. Yo cuando vi las pestañas me parecieron muy lindas y este tipo de pestañas siempre me han parecido muy, muy bonitas. Pero por supuesto con mi tipo de ojo, a veces no todas las pestañas me quedan. Entonces yo siento que esta no es que se me vean feas para nada, pero siento que me baja como la mirada, ¿me entienden? Me lo baja un poquito. Tendría que probarme la otra para ver qué tal se me ven, pero por supuesto todos somos diferentes. Puede ser que a mí no me sirva, pero por supuesto a ti sí. Por lo general, por el tipo de ojos que tiene la mayoría de personas que me ven, este tipo de pestañas le va a ir increíble. Pero para mí siento que no es muy el tipo de pestañas para mi tipo de ojo. ¿Qué les puedo decir de la paleta? Este look que nos estuvimos haciendo me encantó, me fascinó. Sherry Cosmetics siempre ha hecho paletas increíbles y eso es algo que se agradece muchísimo. Siempre tiene buen pigmento, se difuminan bien y no tienen fallout y tampoco son para nada polvosas. Entonces la paleta se los recomiendo bastante, está bien, bien, bien linda. Lo único que les puedo decir, y esto es algo que siempre lo he dicho, con cualquier paleta que trae las sombras
con brillos, que son estas que están aquí. Son sombras que realmente no me gustan. Siento que las paletas deberían como que quitar ese tipo de sombras. No sé, prefiero unas sombras metálicas con bastante brillantina a ese tipo de sombras, porque es difícil de jugar con ellas, chicos. Es muy, muy difícil. Batallas mucho para colocarte las pestañas. Entonces, no es el tipo de sombras que personalmente disfruto. Pero de resto, les puedo decir, todas están muy, muy bonitas. Pero bueno, chicos, esto es todo por el día de hoy. Si les gustó este videito, no olviden regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se les olvide seguirme a mí en mi página de Facebook, en mi canal de vlogs, en mi canal de cocina y en mis otras redes sociales como Instagram o TikTok para mantenernos en contacto. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!